Señoras y señores, muy buenos días. En coordinación con las autoridades municipales de esta comunidad, así como autoridades educativas, banda municipal, representante de la cofradía de esta comunidad, pueblo en general, les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Señoras y señores, en nuestra comunidad existen costumbres, tradiciones, legados que nuestros padres nos dejó, legados que nuestros abuelos nos haya heredado, y es así como lo llevamos ahora, es así como lo expresamos, es así como lo exhibimos. Yo sé que cada uno de ustedes viene de diferentes comunidades y sé que en sus comunidades existe ese vínculo que nos une. Como pueblo mixteco de esta región, sé perfectamente que existen todo tipo de costumbres, todo tipo de tradiciones, pero señores, aquel que reconoce la profundidad, la definición, el significado verdadero de nuestras costumbres, es aquel que entiende lo que significa esta fecha. Esta fecha, 7 de septiembre del presente año, lo celebramos cada año. Y también sé que muchos de ustedes han participado con nosotros, han convivido con nosotros, y eso es la forma en que nosotros les agradecemos, les damos la bienvenida y todo lo que se le puede brindar en esta comunidad, seguridad, comida, y estamos muy agradecidos con ustedes por haber aceptado la invitación de estar con nosotros, de convivir con nosotros, y es así también como lo expresamos. Señoras y señores, no me queda más que decir que muchas gracias por parte de las autoridades, señores representantes de la cofradía, por haber aceptado esta invitación. Espero que la pasen de la mejor manera y tal vez próximo año estamos en lo mismo. Igual, quiero decir, ¡viva la banda de San Marco Municipal de esta comunidad! ¡Viva! ¡Viva la banda de Amapilca Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la banda de La Guapa Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la banda de Cuyutlahuá Guerrero! ¡Viva! Muchas gracias, señores. We'll be right back.
Thank you.